Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe alabanza, recibe honra, recibe gloria. Gracias te damos, poderoso, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. Sabiendo, tome su, su lugar un segundo. sabiendo que Dios es perfecto y puro. La palabra del Señor dice, mi corazón está dispuesto, Dios. Cantaré Salmo, el verde, el grande. Miramos cómo Dios es bueno y es maravilloso y sus misericordias día con día. Es tan hermoso mirar cómo nos guarda, nos resguarda y nos libra de todo mal. Vamos entonando un estribillo para la honra y gloria. De nuestro Dios y Padre celestial. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número. De los redimidos que todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. Salvador, sanador, Cristo es para mí. Un rey de paz, Dios de amor, Él me ama a mí. Sálvame, sáname con tu gran poder. Cristo, el Rey de Gloria, es mi Salvador. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, es. Señor de Señores. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y estamos sentados a la mesa. Y es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay. Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay. Por Él entraré a la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús. Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay. Hay gozo, hay gozo en Jesús. Si lo hay, por él entraré a la patria celestial. Porque hay gozo, hay gozo en Jesús. Su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Allá en el monte oré, la zarzardía. Allá en el monte oré, la zarzardía. Moisés quería saber. Porque la zarzardía y no se consumía, quería saber oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía, quita 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 las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas Santo es, quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas... Santo es allá en el monte ore la zarzardía allá en el monte ore la zarzardía Moisés quería saber por qué la zarzardía y no se consumía Quería saber, oyó oh, una voz del cielo que le decía, oyó oh, una voz del cielo que le decía, quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es, quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alabaremos. Al Señor, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor con pluma de oro. Escrito está, escrito está. Escrito está, con pluma de oro escrito está, mi nombre más allá, más allá por la eternidad. Mi nombre escrito está, más allá por la eternidad, más allá mi nombre escrito está. Ya no más poquito, sufriré aquí, porque Jesucristo ya viene por mí. Ya no más poquito, sufriré aquí. Porque Jesucristo ya viene por mí. No, no, yo no me quedo. Sí, sí, me voy con Él. Sí, sí, porque Él es bueno. Sí, sí, me voy con Él. Con el Padre, con el Hijo y el Espíritu de Dios y dejando yo esta tierra, a los cielos yo me voy con el Padre, con el Hijo y el Espíritu de Dios y dejando yo esta tierra, a los cielos yo me voy cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya. Cuando los santos marchen ya. Hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, gloria al Señor. Bendito sea el Señor por su bondad tan perfecta, tan pura. Él es digno de ser altamente glorificado. Vamos a entonar un canto para la honra y gloria del Señor, de nuestro Dios y Padre Celestial. Amén, hermanos. Vamos a entonar el canto que dice, Sí del pecado anhelas el perdón. Gracias a Dios, Amén. Si sí, del pecado anhelas el perdón, mira el Cordero de Dios. Él por su muerte trajo redención. Mira el Cordero de Dios. Mira el Cordero de Dios. Mira el Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira el Cordero de Dios. En tentaciones, dudas y temor, mira al Cordero de Dios. Él con sus fuerzas te hace vencedor. Mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios, mira al Cordero, Cordero de Dios. Él solamente. Puedes salvarte, mira el Cordero de Dios. Si estás tú triste y falta en ti valor, mira el Cordero de Dios. Tu alma con canto llenará su amor. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. No temas tú si tu senda en sombra va. Mira el Cordero de Dios. En pruebas Cristo te amparará. Mira el Cordero de Dios. Mira el Cordero de Dios. Mira el Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira el Cordero de Dios. Bendito sea el Señor. Qué hermoso es que en todo tiempo pongamos nuestra mirada en nuestro Dios. Porque Él es el único que puede ayudarnos. No hay otro quien pueda extender su mano y darnos la protección, el cuidado, la victoria. Vamos a entonar: Dios descendió. Día tan grande. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. a Dios. Día tan grande no puedo olvidar. Día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar. Vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí. De gozo y paz me llenó. Quito las sombras o oh, gloria su nombre. La noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en el renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe... Fui adoptado por Cristo el amado, lores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego me hizo ver y en el renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna. Me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz. Que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en el renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Gloria al Señor. Qué bonito es que nuestro Dios vino y nos trajo ese gozo, esa paz, esa alegría. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Vamos a entonar este himno, divino compañero del camino. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella disipa, no toda sombra. Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu moral. La permanente Acéptalo Acéptalo Mi salvador La sombra De la noche Se aproxima Y en ella El tentador Acechará no me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar hazlo tu morada da permanente acéptalo acéptalo mi salvador contigo la jornada se hace corta no habrá Sed ni el sol fatigará. Si en el mar la las, oh, las amenaza. Tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, señor. Ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar hazlo tu morada permanente acéptalo acéptalo mi salvador gloria a Dios Puede tomar su lugar un segundo es importante invitar a Jesucristo que venga y que sea nuestro compañero en nuestro peregrinar en esta tierra. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Será un peregrinar triunfante, victorioso, donde no tendremos que agachar la cabeza delante del espíritu de oscuridad. Dios levanta nuestra frente de una manera maravillosa. Que la gente que nos rodea se asombra de que Dios está con nosotros como poderoso gigante y él nos defiende en todo tiempo y en todo momento. Por eso este canto me gusta cuando dice, "Ayúdame, ayúdame hasta llegar a tu gloria." No es fácil llegar a la gloria de Dios. Se necesita el compañero fiel y verdadero que es Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios porque él nos permitió llegar ante su presencia con un sacrificio de alabanza. Nos ponemos de pie y le damos gracias. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Padre, porque hemos venido delante de ti, trayéndote, Padre, sacrificio de alabanza, pagando el voto delante de ti, Padre. Toma, Padre, esta alabanza para ti. Venimos a cantarte, a loarte, porque tú eres bueno, bondadoso, lleno de gracia, Padre eterno, dador de vida eterna. ¿Quién como tú, único Dios fiel y verdadero, no hay otro que pueda igualar a tus obras? Tú eres perfecto y puro. Gracias, Padre. Bendito seas, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Josué. Josué capítulo 1, verso 9. Gloria al Señor. Josué 1, 9. Bendito sea nuestro Dios y Padre Celestial. Amén. Le vamos a dar lectura dos veces a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Josué. 1.9. La palabra del Señor. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios y Padre Celestial. Está después de Deuteronomio. Gloria a Dios. Josué 1.9. Le vamos a dar lectura dos veces. La palabra del Señor dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nuevamente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial. Tuya es la honra, la gloria, toda alabanza y toda adoración. Venimos delante de tu presencia dándote gracias, Padre. Alabándote, Padre, porque tú eres perfecto y puro. Tenemos hambre y sed de tu palabra. Habla a nuestra vida. Habla, habla, Padre, a nuestra alma, a nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Que este cuerpo sea fortalecido. Que esta alma tenga vida y vida eterna. Y este espíritu se acrecente con tu espíritu divino, con tu espíritu santo. Gracias, Padre, porque eres bueno, bondadoso, misericordioso. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos, bendito Dios, a través de tu palabra. Habla, Padre, que estamos dispuestos a escucharte y ayúdanos, porque pero sin ti nada podemos hacer. Pero si tú nos ayudas, bendito Padre, vamos a hacer tu voluntad preciosa. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, corónate de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza y toda adoración. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. Nuestro tema en esta noche se titula, no temas, no temas, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas, Jehová tu Dios estará contigo, no temas, no temas, Jehová tu Dios estará con, contigo, qué hermoso, qué hermoso, no tengas miedo. El Señor habla a Josué. La Biblia dice que después que Moisés, Dios lo tomó, eh, se dio cuenta en Josué, puso su mirada en Josué. Y le dijo a Josué, tú meterás a mi pueblo a la tierra prometida. Serás tú el que irá a conquistar las tierras en mi nombre. No tengas miedo a dónde vas a entrar. Aparentemente esa gente se siente poderosa, pero tú no tengas miedo. Tú solamente tómate de lo que has aprendido, que el libro de la ley no falte en tu vida. Nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. Nadie podrá siquiera tocarte porque yo voy contigo. Solamente sé obediente. Solamente esfuerza, te dice el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay algo que Dios está mandando. Te está dando una orden. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no tengas miedo. Que tu corazón no se atemorice. Que tu corazón no tenga miedo. En este mundo en el cual vamos de peregrinos, hay muchas cosas que están atemorizando la vida del ser humano. Hay temores, uno de ellos ahorita lo que estamos viviendo, esta pandemia. De pronto atemoriza la iglesia, de pronto la iglesia entra en un pavor, pero Dios dice en su palabra que Él está con nosotros, que nos va a guardar como la niña de su ojo que la plaga no va a tocar nuestro cuerpo y lo tenemos que tomar. Tenemos que entender que Dios es poderoso. Y recordemos que nuestra vida está en su mano. Si él nos quiere llevar nos va a llevar y si él nos quiere dejar nos va a dejar. Y si nos deja es porque él tiene un propósito, el propósito es que le sirvamos. El propósito es que no tengamos miedo. La Biblia, la palabra del Señor le está hablando a Josué y le dice, "Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Mire, hacia donde usted se mueva, el Espíritu de Dios va con usted. Hacia donde usted camine, la gloria del Señor camina con usted. Hacia donde usted Persevere, el Señor le da la fuerza para perseverar en el camino de nuestro Dios y Padre celestial. Solamente hay algo que tenemos que tener en cuenta: no tengas temor, no temas, no temas, Jehová tu Dios estará contigo, no temas, Jehová tu Dios estará contigo. En cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier dificultad, Dios está con. Nosotros. Y eso lo, lo tenemos que entender claramente, para que esto esté siempre en nuestra mente y en nuestro corazón resguardado. Que no tenemos que tener ningún miedo, ningún temor. Hay cosas que atemorizan. La Biblia, la palabra del Señor dice que llegó un momento en que Elías tuvo temor. Tuvo temor. Y estaba resguardado ahí, escondido. Y el Señor le dijo, mira, ¿sabe qué hizo? Le mandó unos cuervos por ahí, unas aves del cielo, que le llevaran de comer. Le puso un arroyo para que tuviera agua. Pero también Dios lo usó para que el agua dejara de, de estar en, que viniera la lluvia, o cesó la lluvia. Dios lo permitió, le dio palabra a este varón profeta de Dios, Elías. Un varón fuerte en la mano poderosa de Dios. Miramos el poder, la gracia de Dios tan grande, tan excelente, tan maravillosa. Miramos a un Eliseo también. Un Eliseo con el poder de Dios. Un Eliseo con la gracia de Dios tan poderoso nuestro Dios. ¿Usted cree que ellos no pasaron por temores? Claro que sí. Los temores de pronto venían y acongojaban a los profetas. De pronto asaltaban a su, a su alma, a su cuerpo, a su espíritu. Pero el Señor les dice, no temas, Jehová tu Dios estará con quién? Contigo. La Biblia, la palabra del Señor nos habla en Primera de Reyes 17, 8 al 16. La Biblia dice así, nuestro primer punto. La harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la baseja. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16. A nuestro Dios sea toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Porque cuando dice, no temas, es porque Él te va a dar la solución. A todo, a todo lo que tú estás pasando. Si estás pasando por enfermedad, miramos que Él sana toda la dolencia. Si estás pasando por persecución, Él va a guardar tu vida. Si estás pasando por hambre, Él te va a dar de comer en tiempo de hambre. Alabe, glorifique al Señor. Nuestro primer punto, la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija. La Biblia dice, vino luego. A él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y ella... Y él la llamó y le dijo, "Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba." Y yendo ella para traerle traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, "Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano." Y ella respondió, "Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja." y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como Elías, hizo como le dijo Elías, y comió él. Y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho: ¿Por quién? Por Elías. Miramos a un hombre con temor, profeta de Dios. Miramos a una mujer con temor. Ella también estaba pasando por temor. Su temor era, le voy a dar al profeta y se va a acabar la harina, se va a acabar el aceite, y ya no va a haber que comamos. Pero vino palabra de quién, de Jehová. Le, dio, le dijo a Elías, vete a Azarepta, vete allá, porque allá yo he dado la orden. A Zarepta de Sidón, he dado la orden a una mujer viuda. Vea el amparo, la fortaleza de parte de Dios cuando la mujer viuda sola se atemoriza en el tiempo del hambre y dice, ¿qué haré? ¿Qué comeré? ¿Y qué le daré a mis hijos? Porque tiempo de escasez, tiempo de hambre. Pero miramos la mano poderosa de Dios que te dice, no temas, Jehová tu Dios estará contigo. No tengas temor porque no va a escasear la harina, no va a menguar el aceite. Debemos de ser entendidos, sabios y prudentes, para saber escuchar la voz de Dios y someternos también a la cobertura que nuestro Dios y Padre Celestial está dando hasta el día de hoy. Su mano poderosa no se ha cortado para la amada, para la iglesia amada para la novia preciosa y hermosa. Mire, usted y yo nos miramos que ya estamos en la tercera edad, pero hoy es cuando estamos más jóvenes y más hermosos y hermosas. ¿Sabe por qué? Porque es en este tiempo y en esta edad donde Dios se ha glorificado en nuestra vida ha manifestado su poder, su gracia, su bondad, y nos está perfeccionando a través de nuestro peregrinar en esta tierra, como lo hizo con la viuda de Zarepta, como lo hizo con, aún con el profeta Elías. Él tenía temor por, Betz, por esta mujer, Jezabel, que había matado a los 450 profetas de Baal. Y esta mujer, hija del diablo, dijo, te voy a buscar y te voy a matar. Pero Dios no se lo permitió. Cuando él tenía temor, él tenía angustia, mi Padre Celestial lo sostuvo, le dio de comer y le dijo, levántate porque el largo camino te está esperando. Tenía que llegar a Zarepta, donde Dios había preparado una mujer viuda, donde esta mujer dijo, vive Jehová tu Dios y vive Jehová tu alma, que mira, no tengo más, no te puedo dar. Porque solamente tengo un puñado, un poquito. Solamente es para mí y para mi hijo y nos dejaremos morir. Pero el profeta dijo, veas lo que tienes pensado, pero me das primero a mí. Porque dice Jehová que no va a cesar la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija. Esta mujer no tuvo ningún temor, porque aquí no dice que haya titubeado. Cuando él pidió el agua, ella fue pronto por el agua. Cuando pidió la, la torta, el pan, ella fue, preparó ese pan y lo trajo y se lo acercó al profeta de Dios. Y desde ese momento empezó a haber mucha bendición de parte de Dios. Ser, es una bendición, es algo maravilloso, es algo que marca la diferencia entre la mujer que le sirve a Dios y la que no le sirve. Porque ella tuvo fe, creyó. ¿Y qué pasó? No menguó nunca esa harina. El aceite tampoco menguó. Hasta que pasó el tiempo de hambre. Hasta que empezó a llover. La lluvia se detuvo, no llovía. Dios dio la orden también para que los cielos fuesen cerrados y no lloviera. Y la Biblia dice que durante todo ese tiempo, esta mujer no careció de pan. Ahí se ve la misericordia de Dios, pero ahí se mira también una mujer con fe, se mira una mujer que no titubea, una mujer que sabe escuchar la voz de Dios, una mujer también que con esa esa valentía, por eso el Señor dice no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Solamente mira que te mando que te esfuerces. Es un esfuerzo, hermano, hermana. No se va a dar pronto ese esfuerzo. Usted tiene que aprender a obedecer a Dios para que Dios le dé la fuerza, para que le dé el esfuerzo, porque todo viene de la mano poderosa de quién? De Dios. La Biblia dice que comió él, ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Porque recuerde que Dios le dio la orden a esta mujer. Por eso le dijo a Elías: Ve a Sarepta de Sidón, porque ya di la orden. ¿Sabe a quién le dio la orden? A esta viuda. ¿Sabe cómo Dios te ordena, hermano, hermana? Te habla la mente, te habla el corazón. Y cuando tú obedeces, viene la bendición. La bendición de Dios es grande, es perfecta, es pura. ¿Sabe usted lo que es que no te falte el pan en tu mesa? Es que siempre tengas la bendición de Dios. ¿Sabes qué es lo que lo que lo que es que nunca te falte la fuerza? Es que tú tengas la bendición de Dios a través de la obediencia. Qué hermoso y qué maravilloso es nuestro Dios y Padre celestial. Cuando miramos todo esto, es el poder de Dios. Por eso no tenemos que tener temor de nada, de nada, hermano, hermana. Por eso el Señor aplica y dice, por nada es desafanoso, mas busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, porque todas las cosas que tú necesitas, te hacen falta y te son necesarias, vendrán por añadidura. Busca lo que tiene sentido de vida eterna, Cristo Jesús. Busca lo que realmente te va a dar la riqueza y abundancia victoriosa, la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Se necesita tener fe para obedecer y ser santos. Porque sin fe... No podemos agradarle a Dios. En, pero sin fe es imposible ser gratos ante la presencia de Dios. Todo esto nos conlleva a este mensaje. Esta mujer tuvo fe. Aquí no, usted no lee, usted está leyendo y en ningún momento ella se está negando. Todo lo contrario, prontamente obedeció a la voz de quién? De Dios. ¿Qué miramos? No tuvo temor. ¿Qué estamos mirando? ¿Cómo dice nuestro tema? Gloria al Señor. No temas, Jehová tu Dios estará contigo. Nuestro segundo punto, gloria al Señor. Jehová peleará por vosotros. Éxodo 14, capítulo 14, verso 13 al 17. Alabe, glorifique a nuestro Dios y Padre Celestial, porque tenemos un Dios tan perfecto, tan puro, el cual te dice que no temas, esfuérzate, es una orden, por eso está diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas como y no temas ni desmayes. La Biblia, la palabra del Señor dice, le vamos a dar lectura, Éxodo 14, verso 7, y tomó 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto, los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolo pues los egiptos, los egipcios, con toda la caballería y carros de faraón, su gente a caballo, todo su ejército, los alcanzaron, a, los alcanzaron acampados junto al mar del lado del, del Pi airoth delante de Baal, Sefón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos. La Biblia dice, pero los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Alabe, glorifique al Señor. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y dividiéndolo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo en, yo endurecí el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y sus carros y su caballería. La palabra de Dios dice que Dios pelea por nosotros. El pueblo de Israel tenía mucho que miedo. ¿Cuántos carros venían? Venían 600 carros con su herraje y sus capitanes. ¿Sabe cuántos quedaron de ellos? Ni uno siquiera. Dios se glorificó y defendió a su pueblo de Israel ante sus ojos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel antes? Ya estaba diciendo que mejor estaba allá. Amén o no amén. Simbólicamente, estamos mirando cómo el enemigo te atrae y te dice, estabas mejor en el mundo de allá, sirviéndole al ídolo, sirviéndole a la madera, al metal. Claro que estabas mejor porque tiene ojos y no ve. Tiene pies y no camina. Entonces tú podrías tratar a ese dios como tú quisieras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Aparentemente es un dios, pero no es nada, es basura. Entonces por eso no le tenías respeto ni pudor ni temor. Pero la Biblia, la palabra del Señor dice, "Temed a Jehová vuestro Dios." temible, fuerte y verdadero, temible entre los dioses, porque todos los dioses de la tierra son ídolos, así lo dice en el Salmo. Y miramos que esos no sirven. Dios es el que hace salir su sol perfecto y puro. Bíblicamente dice para buenos y para malos, ese no es un dicho, esa es palabra de Dios. Su amor se presenta de una manera maravillosa y excelente. El pueblo de Israel pudo ver la defensa. Jehová peleará por vosotros. La Biblia dice que hizo muros con el agua, de izquierda a derecha. De manera que el pueblo de Israel salió confiadamente. Salieron hasta contentos. Primero hubo el reprocho para quién. Para Dios. El reprocho de que, que no había sepulcros, no había tierra allá en Egipto, nosotros queríamos servir allá. ¿Para qué nos sacas? Nos vas a matar. Para eso nos sacaste. Estaban los reprochos y los le suena algo. Se le hace a usted familiar. ¿Cuántas veces se ha abierto nuestra boca para hacerle algún reprocho a Dios? Y el que diga que es mentiroso, que diga que no es verdad. Es el más falso y mentiroso y vil. Empezando desde aquí hasta allá atrás y regresamos. Porque somos qué? Naturaleza humana. Y la Biblia dice que el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es muy débil. Llega el momento de debilidad y ciertamente hemos hecho algún reclamo o algún reprocho. No podemos negarlo, yo no lo puedo negar. Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Y usted tenga que repítalo para usted mismo. Repita, Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Porque muchas veces he hecho algún reproche. Cuando ya empezamos a madurar espiritualmente, abrimos los ojos y despertamos y decimos, no le puedo decir qué haces, porque él tiene toda autoridad. Puede hacer conmigo lo que quiera. No voy a remitir palabra ni voy a decir nada. Miramos a un, a un varón perfecto, la Biblia lo dice, que parecía que no iba a hablar con Dios. Pero él dijo: ¿Cómo no eres un hombre para platicar, intercalar expresión de palabras? Porque mira nada más lo que estoy pasando. Ve, siendo yo ojos para el ciego, fui sustento para el huérfano. A la viuda le compartí y le di, ¿y por qué estoy pasando esto? Y el Señor dijo, ¿qué es esto lo que oigo? ¿Quién es aquel que habla estas palabras? Y Job dijo, Una vez hablé, dos, no habrá una tercera. ¿Qué entendió? Que Dios es poderoso. Hermano, hermana, seamos sabios y entendidos y resguardemos nuestra boca, porque Él pelea por nosotros delante de nuestros mismos ojos a la vista nuestra, con tanta razón dice, tú, estate quieto, porque yo pelearé por ti, mía es la venganza. ¿Vengó, vengó hizo venganza a Dios? Sí, dijo, me glorificaré en este hombre, me voy a glorificar en Faraón. Y lo que hizo fue matanza, le mató a todos aquellos que venían detrás de su pueblo. La Biblia dice que al rayar el alba, en la mañanita, mientras salía su pueblo, al rayar el alba empezó a enviar el agua al mar. Las ruedas del, de los carros de caballo, los jinetes, todos quedaron ahí abajo el agua. Muertos. Ninguno regresó con vida. ¿Qué miramos ahí? El poder de Dios. ¿Qué miramos en el pueblo de Israel? La tibieza, la trivialidad de pronto la inseguridad. De pronto de pronto ellos no creyeron a Dios. De pronto no conocían a su Dios. Qué hermoso es que tú conozcas a tu Dios y sepas bien quién es tu Dios. Y el poder que tiene para librarte y el poder que tiene para defenderte y el poder que tiene para rescatarte. Rescató a todo su pueblo Israel, lo sacó de tierra de servidumbre, de tierra de esclavitud, les dio la libertad. Hoy Dios a ti y a mí nos ha dado la libertad. No tenemos que volver a la esclavitud, no tenemos que desear las cosas del mundo, ya que el Señor nos habla en su palabra y dice que si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Si tú, hermano, hermana, tú todavía estás con esa tibieza, te estás pareciendo al pueblo de Israel, tú todavía estás con esa trivialidad, dudas del poder de tu Dios ni lo conoces, nada novedoso no te has consagrado, nada novedoso no te has entregado totalmente, te has reservado para tu recochina carne cosas en las cuales te deleitas y te gozas y te llenas hasta de amargura. Porque Satanás eso hace, te llena de amargura, de tristeza, de dolor, de angustia, de preocupación. Así estaba el pueblo de Israel: estaba todo preocupado, todo amedrentado. Mira, Moisés, lo que hiciste: que no podíamos estar allá. Si nosotros queríamos estar de esclavos, si nosotros queríamos seguir siendo siervos y tú nos sacaste. Cuántas veces tú le has dicho a Dios, si yo todavía quería ser sierva del diablo, si yo todavía quería que el diablo me toqueteara. Cómo como hombre no eres entendido y no eres sabio y no eres prudente y te apartas del camino de la maldad, sino que anhelas esa, esa suciedad en la cual de la cual Dios te rescató y te hizo libre. Y te está diciendo, no tengas miedo porque estoy contigo. Yo voy a pelear por ti. Voy a poner a, lo, a tus enemigos en el estrado de tus pies. Con tus ojos vas a mirar y vas a ver la recompensa de aquel malvado o aquella maldad, malvada, porque Dios es Dios todopoderoso. Dios es Dios de toda carne y, y va a traer va a traer, traer galardón en mano para dar a cada uno según sea su obra, su proceder. Estamos en el tiempo de que hay gracia. Estamos en el tiempo de que hay misericordia. Dios tuvo grande misericordia de su pueblo. Por eso le dijo a Moisés, ¿para qué clamas? Si yo ya te di la autoridad, solamente extiende tú, vara. ¿Para qué estás clamando? Muchos yo he visto en tiempo que visitábamos, hermanas que vamos a una visita y en ese momento están clamando a Dios en el tiempo de visitar. Tú tomas el poder de Dios y ejercitas la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, porque ya te la dio con poder y con autoridad. Solamente necesitas ejercitarla. El tiempo de clamar ya fue, ya pasó. Hoy estás en el tiempo de poder. Todo tiene su tiempo y en el tiempo de la batalla tú ya tienes el poder. Tú sabes que vas con la certeza, la seguridad de que Dios no te va a avergonzar. Tiempo de clamar, todavía no sales al campo de la batalla. Tiempo de clamar. Tiempo de pedir e invocar, todavía no estás en la lucha. Estás invocando. Hermanos, aprendamos a separar el tiempo del clamor y el tiempo de la victoria, porque la Biblia dice, Jehová peleará por vosotros. ¿Qué hizo el Señor? Sacó a su pueblo Israel. Le dio la libertad. ¿Qué hizo con Faraón? Y su sequito les quitó la vida. Recordemos que hizo con el primogénito de Faraón. ¿Qué hizo? ¿No le quitó la vida? ¿Qué miramos? El poder de Dios. Así es que hermanos, no estemos titubeando. Jehová peleará por vosotros. Cualquier circunstancia dolosa, cualquier problema, cualquier dificultad que te quite el sueño. Que te, que te da miedo, que te atemorice. Cualquier cosa que te esté afectando en tu intimidad con Dios, cuando tú estás a solas con Dios, vienen, vienen las cosas pasadas y de pronto el enemigo utiliza esos argumentos y los quiere poner como, como una interferencia. En esa comunión tuya con Dios, en ese tiempo de intimidad con Dios. Es el momento de clamar y reprenderlo y decirle: En ese tiempo te serví, pero ahora soy libre. Para adorar a mi Rey, a mi Padre Celestial. No tienes, tú no tienes ni autoridad para acusarme, porque mi Señor me ha hecho libre. ¿Cómo te voy a tener temor a ti? Mi temor es para Jehová, mi Dios, y a Él vengo a honrar y alabar. Mire lo que sucedió con el pueblo de Israel. Salieron ilesos, victoriosos, cantando, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es totalmente perfecto. Esto lo miramos a través de la palabra del Señor. Para que nosotros seamos entendidos que en cualquier circunstancia Dios nos da la respuesta, la victoria. Sacó a su pueblo de Israel y la Biblia dice que de día estaba con ellos y de noche estaba con. ¿Qué les faltaba? Nada. ¿Qué nos falta ahora a nosotros? Nada, hermanos solamente seamos fieles a Dios. No hagamos reprochos. Yo cuando miro mi familia que Dios ha ido tomando parte de mi familia con esta enfermedad del COVID, le digo, "Papito lindo, yo no te voy a decir nada. Solamente te digo gracias. Gracias, Padre, porque lo que tú haces siempre lo haces bien. Gracias, Señor. Porque mis hermanos, mis cuñadas, te conocen. No están a ciegas. Si ellos algún momento perdieron, Señor, fue meramente porque el diablo los quiso hacer caer. Pero ellos tuvieron y tienen el conocimiento de ti. Por eso resguardemos nuestras vidas en santidad. Por eso lo que ahora amerita. De cuidar no es la moneda, no es el materialismo, es tu vida personal, es tu intimidad con Dios. Que ganar el hombre que granjea todo el mundo y pierde su alma, dígalo, que va a ganar. Es importante mejor ir, y la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tú, que nuestro tesoro sea nuestro Señor Jesucristo. Y atesoremos para el reino celestial. Donde dice que no hay nadie en que te robe. Alabe, glorifique al Señor. El pueblo de Israel, Jehová peleará por vosotros. El Señor peleó siempre por el pueblo de Israel. De muchas maneras le hizo entender y le dijo, Israel, yo te amo. Israel, yo estoy contigo. Israel, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Con amor eterno te he amado y por lo tanto te estoy prolongando mi misericordia. Alabe glorifique al Señor. Vamos a nuestro punto número 3. Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Gloria al Señor. Segunda de Reyes 4 38 al 44. Segunda de Reyes, 4, 38 al 44. La Biblia dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que, por lo que dijo a su criado: Pon una olla grande y haz potaje. Para los hijos de los profetas, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda, y de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla. El potaje, pues no sabía lo que era, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de de aquel guisado gritaron diciendo, Varón de Dios, hay muerte en esa olla y no, lo, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, Traed harina y la esparció en la olla y dijo, Da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal, de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: Da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir: Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, comieron y les sobró conforme a la palabra de quién? ¿De quién era la palabra? Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios y Padre celestial. Miramos el Liceo. La Biblia dice que hubo grande hambre. Y él estaba con los hijos de los profetas. ¿Cuántos eran? Lo hemos leído. Eran Mira, miramos conforme a la palabra del Señor. Miramos que no eran veinte ni treinta. Dijo: Da de comer que coman. Y el sirviente dijo: ¿Cómo podré estar delante de cien hombres? ¿Eran cuántos? Cien. ¿Cómo les voy a dar con seis panes? Les voy a dar de comer a cien hombres. La Biblia dice que no había que comer. Entonces envió a su siervo a que trajera hierbas silvestres bueno qué bueno unos salachitos unas verdolagas verdad pero resulta que traía por ahí dice que una una como parra silvestre y entonces era una hierba venenosa y cuando empezó a servir el profeta Eliseo le gritaron varón de Dios hay muerte donde en esa olla hay veneno entonces ellos pensaron hay que tirar esa olla de comida pero el varón de Dios dijo, "Traigan harina." Y esparció la harina sobre ella y se quitó él el, el, la muerte, el veneno, esa hierba venenosa. Vea el poder de Dios. Necesitamos conocer el poder de Dios. Un día yo le dije a Dios, "¿Cómo voy a predicar si no te conozco?" Tu palabra dice que sanas dolencia pero yo necesito conocerte. Y un día de pronto me enfermé del apéndice. Vino la mano poderosa de Dios y me sanó. Y le dije, ahora voy a dar testimonio de tu poder. Otra vez vi la muerte muy cerca y volví a dar testimonio. Dios es poderoso. ¿Dónde estaba la muerte? Varón de Dios, hay muerte en la olla, hay veneno en la olla. Pero el varón de Dios, obedeciendo a la voz de quién? De Dios. Esparció la harina y limpió y quitó ese veneno y les dio de comer. Y le dijo a su criado, da de comer. Y le dijo, ¿cómo crees yo me voy a presentar con seis panes? Tú da de comer porque el Señor dice, Jehová dice que vamos a comer y va a sobrar todavía. ¿Y qué hizo Dios? hizo abundar y sobreabundar. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Usted y yo tenemos que conocer el poder de Dios para poder dar testimonio de Él. Nadie te lo va a contar, lo tienes que vivir. Y cuando tú lo vives te regocijas, porque tú dices qué bonito plan tenías para mí, qué hermoso hiciste conmigo. Mira qué maravillosidad has hecho en mi vida. Por lo tanto, no callaré. Publicaré tu grandeza. Mi boca no va a callar. Siempre que oro y le pido y veo la mano de Dios, le digo, Señor, no voy a callar. No voy a callar. Mi boca va a estar abierta para dar testimonio porque tú la llenas de tus milagros, de tus maravillas. Yo, yo veo tu mano preciosa. Yo veo tu gloria, yo veo tu grandeza, por lo tanto necesario es predicar la palabra de Dios. Si comieres alguna cosa venenosa, no te va a pasar, dice el Señor, nada. Si alguien trató de envenenarte y acabar contigo, el veneno no va a llevar ningún efecto. Porque mayor es Dios que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Pero para esto es que no temas, Jehová tu Dios estará contigo. Que no seas temeroso, que no seas temerosa, que siempre que tú camines, sepas que la mano poderosa de Dios está contigo. Que siempre que tú des un tratado de la palabra del Señor, sepas que Dios está contigo. Que cuando tú entres a predicar la palabra en cualquier lugar, sepas que la mano poderosa de Dios está contigo. Y que nadie te podrá hacer frente. Porque Dios está contigo como poderoso gigante. Y hasta ahora su mano poderosa no se ha cortado. Todo lo contrario. Él está dispuesto a manifestarse a tu vida personalmente para que tú prediques su palabra con tu vida misma. Eliseo estaba dando testimonio del poder de Dios. Estaba, estaba viviendo cosas en ese tiempo tremendas. Mire el hambre tan angustiosa, el hambre tan fuerte, ¿verdad que sí? Pero qué bonito, estando él en el campo, mandó y dijo, hagan de comer. Qué hermoso cuando Dios te da a qué saber las cosas. Estaba haciendo un pozole bien rico y me acosté a dormir. Dije, Señor, son las cuatro, ya me voy a acostar porque me tengo que levantar temprano. Entonces ya me estoy acostando a buena hora. Ya estaba en la camita y el Espíritu de Dios me dice, levántate, háblale a tu esposo y dile que le vaya a poner agua al pozole porque se te va a quemar que me levanto y le digo a mi esposo, por favor, vete a ponerle agua al pozole porque se va a quemar. Subió, regresó y me dijo, de verdad, si lo hubiéramos dejado, iba a amanecer quemado. Escuche la voz de Dios. Aprenda usted a diferenciar cuando el Espíritu de Dios le habla. He visto que cuando he de desobedecido y digo, no pasa nada. Surgen las situaciones, surgen las dificultades, surgen los problemas. Y mi Padre Celestial, como todo Padre me dice, te lo dije. Yo te advertí, pero tú no hiciste caso. He aprendido a hacerle caso cuando Él me habla, me ordena y me dice. Un día bajaba yo para predicar. Y no me había cambiado. Y dije, ¿qué tanto es tantito? Yo voy a bajar. Además, yo no soy presumida, no soy orgullosa. Y, y, la, y creo que la ropa es vanidad. Me voy así como estoy. Y venía yo por el pasillo y el Espíritu de Dios me dice, tú eres sierva de Dios. No puedes bajar así. No es para que te veas bonita para ti, es para que te veas bonita para mí. Porque tú eres mi sierva. Te regresas y te arreglas. Me regresé prontamente, me arreglé y le dije, Señor, así te gusta. Y me dijo, bien buena sierva obediente. Corre porque yo estoy contigo. Parecen cosas pequeñas, ¿verdad? Parecen cosas mi misturas. Pero para la presencia de Dios te tienes que arreglar con lo mejorcito que tienes porque no le vas a agradar a cualquier persona. Le vas a agradar a tu amado, a tu novio. Al amor único, fiel y verdadero. Yo digo, es el amor mío de mi vida. Es el único que logró conquistar mi corazón. Me, me tomó de una manera maravillosa que empecé a escuchar su voz a todo minuto y a todo segundo, a cada instante. Me ha llevado a visitar su reino celestial. Me ha llevado a mirar el inframundo que se abre y cómo salen los demonios para atacar la iglesia de Cristo. Necesario es conocer nuestro Dios. Necesario es saber de quién estamos hablando. Tener esa firmeza y esa seguridad. Por eso Eliseo dijo, voy a poner la harina, porque esto va a limpiar. El Señor le dijo, esos panes van a alcanzar y va a sobrar. Alabe, glorifica al Señor. Tenemos que aprender a, a no tener miedo. Tus temores te dicen, Dios no te habla. Tus temores te dicen, Dios no puede. Tus temores te dicen, Dios no sana. Tus temores te dicen, anda, ve. Busca sanidad en otro lado. No hay sanidad en otro lado, solamente en Dios. Lo tengo ciertísimamente seguro. Doy testimonio del poder de Dios de cómo ha sanado todas mis dolencias, todas. Cuando veo que el dolor se agudiza, le digo, padre, creo que en esta tierra ya no me necesitas, vámonos. ¿Me sanas o me llevas? Pero no voy a ir con el doctor. Mi esposo me dice, si te mueres, te va a regresar. Te va a decir, por necia estás aquí, regrésate. Tuviste que haber ido al doctor, le digo, no me va a regresar. Porque no me voy a morir si no es su voluntad. Alabe, glorifique al Señor. Que no sabes que el hombre de ciencia fue puesto para ti. Le digo, será para ti, para mí no. Hasta el día de hoy aquí estoy. Nunca he sido, nunca he sido intervenida. Mi doctor que me ha intervenido es el más excelente. Su anestesia es perfecta. El anestesia de una una anestesia perfecta y opera sin bisturí y hace unas operaciones muy perfectas por eso lo amo y nunca le he dicho a él si tú ves que me voy a apartar de ti llévame hazlo por pacto eterno ya hicimos un compromiso tú y yo a la me glorifique al señor y hasta el día de hoy él está con nosotros. Solo el Señor te está diciendo: No temas, Jehová tu Dios estará contigo. Miramos que estuvo con Moisés y el pueblo de Israel. Un varón manso, humilde, muy prudente Moisés, con una paciencia tan maravillosa. Miramos cómo estuvo con la viuda de Zarepta, de Sidón. Una mujer que ni pensó que su vida, su historia se encontrara en las Sagradas Escrituras. Que después de que ella partiera con Dios se hablara aún todavía de ella. De esa condición espiritual. Se ejercitó sus sentidos en la fe. Tomó la vocación de su vida en una entrega total. Hizo de su profesión una realeza de firmeza creyendo al Padre. Alabe, glorifique al Señor. La viuda de Sarepta no se dice más. Se ve que era una mujer que había sufrido mucho por lo que se le... Se ve para que Dios haya tenido misericordia y compasión de ella. Era una mujer que pasaba soledad, tristeza y no había alguien que la amparara. Pero llegó el Todopoderoso. Miramos a la luz de la palabra, Eliseo, un hombre atrevido, que cuando aún Elías estuvo con él, le dijo, quiero la doble porción tuya. Y Elías le dijo, si tú ves cómo me voy, entonces la tienes. Los profetas le, le decían a el, Eliseo, ¿tú sabes que el Señor viene por tu Señor? y les dijo, "Calla", porque él quería andar por todos lados con quién? Con Elías. No se separó de él. Y la Biblia dice que vino el Señor mismo por por Elías. Él no murió. Solamente se fue con el Señor. Cuántos anhelamos esto. Solamente el Señor te dice, no temas, Jehová tu Dios estará con, contigo. Créele, y tú vas a ver milagros, prodigios y maravillas. Yo me maravillo, me dicen. Oiga, hermana Elia, usted oró y el milagro sucedió. Le doy la honra y la gloria a mi Dios y Padre celestial. Les digo, es que no es la hermana Elia, yo soy igualito que usted. Es el poder de Dios. Es la misericordia de Dios. Es Dios quien hace las obras, los milagros y los prodigios. Porque conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías, sucedió el milagro. No cesó la harina ni el aceite. Conforme a la palabra dicha por Jehová a través de Moisés, que le dijo, ¿para qué clamas? Ándale. Extiende tu vara, ya hazlo pronto, para que se abra el mar prontitamente. Se levanten esos muros de agua. Seguramente se volvieron hielo. Hielo fuerte. Cubrieron al pueblo de Israel. Dice que de izquierda a derecha. Y los egipcios se quedaron asombrados. Dijeron, los vamos a matar. Pero nunca pensaron que los muertos iban a ser quienes. Ellos. Varón de Dios, hay muerte en la olla. Y el varón de Dios dijo, no hay muerte porque hay vida. Si tú crees, donde la gente te dice vas a morir, Dios tiene vida para ti. Hay un sacudimiento tremendo ahorita. Y Dios los que quiere dejar con vida, los va a dejar con un propósito. Viene mortandad ciertamente más fuerte, hermanos porque es dios mismo quien lo está permitiendo por algo y para algo hay un mundo necio hay un mundo rebelde prefieren adorar a mahoma prefieren, prefieren ser gnósticos prefieren ser satánicos prefieren ser medios espiritistas hechiceros quieren ser adoradores de lucifer Quieren seguir tras Luzbel, pero nosotros tenemos el poder. Por eso la ira de Dios sobre este mundo. Pero el Señor dice en su palabra que aún mirando toda la mortandad, ni así se arrepintieron de su mal proceder. Pero Dios está ampliando esa misericordia. Dios está ampliando esa gracia, no queriendo que nadie se pierda sino que se vuelvan a reconocer al rey de reyes y al señor de señores. La iglesia de Cristo, ¿qué tiene que hacer? No tiene que tener temor. No temas, ¿por qué? Jehová tu Dios peleará por ti. Jehová tu Dios pelea por ti. No tengas miedo, porque él te defiende. Esto es un sacudimiento es alguien que sirne y que toma el trigo y lo guarda en el granero y la paja es preparada para la quema de fuego si el Señor nos quiere llevar a su gloria nos va a llevar como trigo alabe glorifica al Señor si el Señor nos quiere llevar llevar a través de este medio pero yo le digo seas tú mi rey que no sea ese falso y ese mentiroso. Seas tú el que nos quiera llevar. Aquí miramos la gloria de Dios. La muerte se fue de la olla y Dios bendijo el pan y hasta sobró, conforme a la palabra de Jehová. Aprendamos a no tener temor y aprendamos a conocer a nuestro Dios día con día. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra preciosa. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente venimos delante de ti, poderoso y maravilloso Dios, dándote honra, gloria, alabanza y adoración, porque tú eres poderoso, lleno de toda gracia, de toda bondad y de toda misericordia eterna. Haz obra de milagro, mi Señor. Haz obra de maravilla, poderoso Dios. Mira, Padre, aún hay quienes no te conocen. Ten piedad y misericordia para que te conozcan, Señor, para que sepan que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y que hasta el día de hoy tú sigues hablando audiblemente. Tú sigues hablando a la mente, al corazón. Tú sigues hablando con tu voz porque eres Dios vivo de poder, de gracia, de misericordia. Gloria a tu nombre. Alabado seas. Bendito tu nombre poderoso. Gracias Padre por este mensaje. Gracias Padre por esta instrucción. Gracias bendito Dios. Alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por este alimento nutrido. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y Amén. Puede tomar su lugar. Vamos a. Aquí hay un testimonio. Nuestra hermana Alejandra Sánchez. Quiero dar gracias a Dios, hermanos. El día miércoles mi mamá se puso muy mal en su trabajo. Las compañeras de trabajo de mi mamá se asustaron de ver tan mal a mi mamá. Mi mamá le marcó por teléfono a nuestra pastora para que orara por ella. Nuestra pastora oró a Dios y Dios sanó a mi mamá. En ese momento le dio vida y vida en abundancia. Dios tuvo grande misericordia de mi mamá y de mis hermanos y de mí, porque mi mamá está con nosotros y podemos tenerla con nosotros. Gloria al Señor. Tengo muchas cosas que agradecer a mi Padre Celestial y a mi pastora y a su familia. Doy gracias a Dios por la vida de mi pastora. Le pido de todo corazón que guarde su vida, su ministerio, su cuerpo de toda enfermedad y a su familia. Dios le bendiga grandemente. Hermana Alejandra, Dios te bendiga. Dios te bendiga por este testimonio porque son cosas en las cuales tenemos que ser agradecidos con Dios. Son milagros y maravillas que nuestro Dios merece ser honrado, merece ser glorificado, porque Él hasta el día de hoy sigue haciendo obra de milagro. Porque para mi Dios no hay nada imposible. Él es hermoso, Él es maravilloso. Nosotros no hacemos otra cosa más que invocar su santo y bendito nombre, pedirle misericordia, y Él hace obra de milagro y de maravilla. Gracias, hermana, que Dios te bendiga por tu buen sentir para la, la, los hermanos en el ministerio, la casa pastoral. Dios te bendiga. Dice, también le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Orte, porque ella es una compañera amiga, hermana en la fe para mi mamá, que está al pendiente de mi mamá. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Orte. Dios bendiga grandemente a mi hermana Orte, muchas gracias. Hermana Orte, Dios te bendiga. Dios te bendiga por todo lo que Dios hace a través de tu vida siendo un instrumento en el momento en el momento necesario Dios te usa a ti para dar a mi hermana Blanquita ese apoyo que ella necesita. Gracias, hermana Orte, Dios te bendiga. Gracias, hermana hermana Alejandra, Dios te bendiga nuestro hermano Gerson Alonso. Les pido de sus oraciones, mis hermanos, por la salud de una vecina que tiene cáncer, por la salud de la señora María de los Ángeles Campos García, que tiene problemas en sus pulmones, por la salud de sus siervos del Señor, Nicolás Martínez, Rodrigo Villarreal, por el esposo de mi hermana en Cristo, Carmen Santi Esteban que será operado el día 30 de este mes, por la salud del esposo de mi hermana, por su sanidad en uno de sus dos ojos, por mi familia, trabajo, ministerio, porque Dios supla y provea toda necesidad para poder comprar algunos equipos para seguir adelante haciendo el trabajo de la obra del Señor, por el Internet para que en el tiempo del Señor supla y provea todas las necesidades para la creación del estudio de transmisión y de grabación del ministerio, para transmitir y compartir de su palabra y para que su palabra llegue a cada rincón y persona de este país y del mundo entero. Que Dios te bendiga, hermano Gerson Alonso. Miramos que para Dios no hay nada imposible. Y Dios tiene poder para proveerte. Y si tu pensamiento, tu sentir es de parte de Dios, va a la prosperidad. Dios va a hacer que prospere tu ministerio, te abre puertas de trabajo. Vamos a orar por nuestros hermanos, por esta vecina, que Dios le lleve el mensaje para que ella sea sanada, primeramente su alma y posteriormente su cuerpo. Porque Dios tiene poder para hacer obra de milagro. Nos ponemos de pie y vamos a orar por la necesidad de nuestro hermano Gerson Alonso. Mira, Padre, tú conoces a tu hijo Gerson Alonso. Padre, mira por esa vecina, ten misericordia. Obra, Padre, sanando, limpiando, purificando. Obra, Padre, en todas estas peticiones que las venimos a poner delante tu presencia misma para que tú hagas obra de milagro en este varón, en esa familia. En tus siervos que están pasando por necesidad, por enfermedad, ven sanando, limpiando, purificando. Hay poder y victoria en tu sangre poderosa. Reprende, Padre, todo espíritu de enfermedad. Reprende, bendito Dios y Padre Celestial, porque para ti, mi Señor, no hay nada imposible. Señor Dios Todopoderoso, Rey de reyes, tú conoces nuestro sentar, nuestro acostarnos, no te es indiferente. Conoces el malestar del cuerpo. Tú sabes qué está afectando en el cuerpo físico. Reprende bendito Dios y Padre celestial, todo espíritu de enfermedad no tiene parte ni suerte. Obra, Padre, en mi hermano Álvaro Olvera. Ven sanando su cuerpo, lávalo, límpialo con tu sangre poderosa. Mira por mi hermano Álvaro Olvera Pérez. Obra y opera en su cuerpo físico. Guarda, cubre, ampara su familia, su casa, su hogar para tu honra, para tu gloria. Glorifícate, Padre Santísimo, en la familia Olvera Martínez, sanando, limpiando purificando para tu honra y tu gloria. Gracias Padre por la vida de mi hermana Blanquita. Gracias por Alejandra. Gracias bendito Dios y Padre Celestial por tu hija Hortensia. Gracias Padre Eterno. Por tu misericordia, porque has hecho obra de milagro, de maravilla y de portento. Padre mío, estamos delante de ti para darte honra, gloria, alabanza y adoración. Tú eres merecedor, bendito Dios, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Has hecho obra de milagro, de maravilla. Glorifícate, Padre, corónate de toda honra, de toda gloria de toda alabanza y de toda adoración. En el nombre de Jesús de Nazaret te alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Bendice Padre cada hogar, cada familia. Abre tu mano para bendecir. Multiplica la fortaleza, el vigor. Da fuerza de búfalo y rejuvenece como el águila. Bendito Dios y Padre Celestial, guárdanos por el camino. Mira, Padre, vamos a salir. Envía tu bendición, protégenos, cúbrenos, ampáranos y defiéndenos, bendito Dios. Queda con los que hemos de quedar, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Bendito seas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Gracias, mi Señor. Amén y Amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12, 12. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. El día de mañana tenemos nuestro culto femenil. Nuevamente nos estamos reuniendo para la honra y gloria de nuestro Dios. Y Padre Celestial, que Dios les bendiga a mis hermanos.